Qué bien empezamos el vídeo, gente. Estornudando. La madre. Bueno, primero, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Iberia. Nos quedamos aquí en el gimnasio de Arturo Pérez Reverte, ¿vale? He subido a mis Pokémon de nivel. Bueno, se está leveando un poquillo al nivel 20 todos. Bueno, me voy a librar del pronto. Y Ralts al nivel 18 le he subido. No le quiero subir más porque tampoco aquí ni pincho ni corto, la verdad. Le iré subiendo después poco a poco con el repartir experiencia que se lo he puesto ahora, a ver si me va subiendo un poquillo de nivel. Porque aunque inicialmente es un Pokémon un poco chupilla, a que sea sincero, pero la evolución está cremita cremita. Entonces, bueno, vamos a luchar contra el señor Arturito. Empezamos con los cañonazos. Y let's go. Mira. Bueno, sí, vamos a guardar antes. Empezar además. Así que has venido. Desde luego tienes más cojones que los blandengues acomplejados que me suelen retar normalmente. Anda, venga, a luchar. Nidorino, Nidorino, Nidorino. Vale, bien, me ha hecho. Está bien. ¡Hala! ¡Al carrer! Pero coro. A ver, va a atacar antes que yo, pero voy a intentar hacer un minuto. Me he hecho un disco de y así me mata. Bien, a ver si con esto consigo hacerlo más poquito. Va a bajar la velocidad, es una pena porque si no hubiera bajado hubiera dado primero. Pero no. Aparte me viene bien que se vaya. Vale, queda un Pokémon, gente. Voy a cambiar de Pokémon. Prefiero que primero combate. Se debilite. Es que me has hecho un ataque primero perdido, eh. Normal el puto golpe palo, no me jodas. Tiene que atacar su primero. Vale, mata. ¡Vamos! Y así se gana un gimnasio a base de hostias, coño. Bueno, hemos conseguido ganar. Sientes la catarsis, acabas de conseguir tu primera medalla. Toma, 1200 pavos, chaval. Ojalá me les den una realidad. La medalla H. Sí. Ya sabéis que en la región de Murcia se dice mucho lo de Hacho. Es una. O sea, no es una crítica, es un tono irónico y ya está. Con esta medalla, aparte de mostrar que has sido capaz de ganar a un macho alfa como yo, bueno, te me relajas, hermano. Tendrás permisos nuevos de entrenador. ¿Algo más? Que encontraste un libro extraño en el cañón es mucho de un ojo. Vaya, parece bastante inusual, me tomará mi tiempo a examinarlo. Ven a mi casa, necesitamos un lugar más discreto. ¡Let's go, gente! Nuestra primera medalla conseguida. Un poco de ahí me ha salido crítico el último ataque. Ahí he ido por el otro lado. Pero bueno, lo importante es conseguirlo, ¿no? ¿Dónde está la mesa de esto? Golpea Murcia, donde no es. Sin ofender a los murcianos, ¿eh? Obviamente, esto está todo con humor. Las frases que son dichas en España, igual que en Albacete, caga y vete, por lo mismo.
antes de la versión de recogido en nuestro propio puesto, madre mía. Pero yo voy a tener limonada que está ofertada, coño, que es un mercadillo. Maldito reveste, primero me reventó todos mis Pokémon y después me preguntó que por qué eres tan ignorante, hijo de puta. Típico de Naruto por el reveste. No sé qué te extraña. ¡No! Necesito ir a por las navajas, por la navaja, gente, para cortar el arbolillo. Aquí está. Estoy examinando el libro y la verdad es que estoy bastante impresionado. No parece proceder del latín ni de ninguna otra lengua madre que conozcamos. Solo he sido capaz de traducir algunas frases sueltas. Parece tratar sobre una serie de rituales ancestrales. Se reciben sacrificios Pokémon. ¿What? Nos están vigilando, sabemos por qué te vayas. Esto requiere de más finura. Llévate el libro del profesor Lorca en Granada. Ahí toda la rica. No soy de las temas antiguas y estamos metidos en temas esotéricos. Hay muchos individuos traidores de la paz deseando hacerse con el control de la región. El equipo Gaviota barra PP solo es uno de ellos. Pues no hablar del Pokémon misterioso que ha estado causando incendios en las últimas semanas. Tengo un mal presagio acerca de todo esto, Kyoto. Cuídate mucho. Por si no lo sabéis, Kyoto en japonés. No creo que uno de los significados es espejo. Me molé el nombre y dije, ¿por qué no? Why not? ¿Sabes por qué es oscuro? Pues María, no sé por qué es oscuro, no hace falta, pero bueno. Tengo que ir a Granada. A Granada. Pero es que el mapa no me marca las ciudades. No sé si me entendéis. Mira. ¿Ves? Registrar. Pues nada, imagino que Granada será esto. Pero por eso necesito conseguir la navaja. Y eso me lo dan cuando consigo una primera medalla, así que... ¡Let's go! A ver eso. Tengo que subir a Ralph el nivel. Y para el siguiente gimnasio habría que hacer el mismo, yo creo que el nivel 26 mínimo, Yo estoy gente, perdona, que me animo por una cosa del trabajo. ¿Cuánto estoy luchando? No. Wow, Guardia Civil Medina. Pero no me apuntas con una pistola. Te voy a follar, hermano. Eres rudo de pelar. Vale, esto es lo de las limonadas. ¿Cuánto estamos luchando ya? Pues que estamos las navajas, lo cojo. O sea, las navajas, no sé, no me acuerdo dónde estaban. Mientras vamos a luchar, como plan. ¡Ah! ¡Mi ojo!
queda que... A ver, no falla nunca y tiene más poder que ataque rápido. Lo que pasa es que bueno, son diferentes ciclos. Pero voy a coger rapidez. Se acaba de graduar, pero es un polai. Me interesa más tener a Nidoqueen, me gusta más, no es por otra cosa. Machista ni nada del estilo, pero me gusta más Nidoqueen. Es uno de mis colores favoritos, entonces. Ataque arena. De combustión voy a ir full. No tengo ni nada. Nivel 11. Le quiero de más nivel. A ver. Yo me acabo de perder el frío. Igual se me acabo de perder. No. Si voy bien, ¿no? Palloba, digo Palloba, madre mía. El Pameral, Sur Murcia, coño, pues coge gilipollas. Intentaré no toparme con muchos Pokémon porque son de estos de tipo bichos de mierda, que no me van a dar ni experiencia ni nada, no me van a perder el tiempo. Aquí están las navajas. Ah no, aquí está la bola que te cura. ¿Ves? Necesito la navaja también para esto. Madre mía, que lo grande es el bosque. La puto sí. Vale. A ver. El de las navajas, ¿dónde estaba? Aquí hay dos tíos que no me dejan pasar. Me río en tu cara. ¿Pero cómo vas a copiar la habilidad si es el mismo Pokémon? ¡Pazo de pollas! Porta Manchega, ¿estaba aquí quizás? Igual es esa casa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es eso? Me voy a capturar, tío, no sé. O sea, ¿qué es ataques que te mueres? Eso es por curiosidad, tío. A ver, necesito un poco como un tipo planta. El Pidgeotto no está mal, nada más es planta veneno. Bueno, ¿dónde está el tío de las navajas? Ya, el ratatapas, ¿no? Pam, no me voy a coger un pillo tipo volador. Voy a esperar a que se me aparezca otro tipo. ¿Ese está? Bien. Puta madre. Tengo curiosidad por el... Lo dice ese que cojones, tío. ¿Qué tenía? ¿La estrella comunista o qué es?
Era muy raro. Tiene los ojos rojos, tío. Bueno, a ver, todos esos tienen los ojos rojos, pero no sé. Era muy raro. Ay, pero tengo que... Ah, no, claro. Que no es un movimiento, gente. Estoy acostumbrado a que sean movimientos cortos y demás. Está... Me había quedado una planta. Lo siento, no sé. Puro Pokémon, a mi Odish. La guitarra. Es lo de la Lobis. A Lobis. A Lobis. A Lobis. Llevamos 16 minutos de vídeo. Yo creo. Vamos a estar 5 minutillos más, ¿no? Yo creo que no es justo. Creo que estoy en el camino equivocado. Vamos a... Está en cámara rápida todo... En cámara... No sé hablar. En cámara rápida todo el rato sin darse cuenta. Como ahí trabajando, como le da raro. Y de vuelta. Y de vuelta no es un mal ataque. Ahí está. Y tampoco... Me acabo de perder, tío. Que si mongolín. Joder. Venga, va. Te voy a dar unos luchas puntos. Que es muy efectivo. Mierda. Toma, que te matará. Ya había que luchar, ¿no? Toma, ¿ves? Construir nivel de Lobis. Ya, si nos figuramos, a ver si vamos bien. Pum, 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 pum. Seguramente ya lo vaya dejando por aquí para que no se haga el vídeo muy largo. Es nivel 11, tío. Creo que no lo acepto en posición. Sí, lo que tipo bueno. Que no es tipo bicho, coño. Ya fichado, pero es el de antes. Let's go. Nivel 13. Para el lobby. Es que un baile pum da por culo, no pierde. Mírales, qué majos. Vale, y ahora... Coño, la rival. Pues vamos a acabar con este combate. Sí, el mejor Pokémon que puede ser. No era mi mejor Pokémon, me da igual. ¿Cómo que no le mato? Bueno, me jodo. Le voy a matar a la siguiente. Voy a parar un poco la cámara rápido porque igual es esta trama de... ¿Cómo has escrito, putazo? Es un poco lento el Odin. Parece perfecto. Imagino que tendrá doble patada y por eso me la pondrá. ¿Magnitud 7? No le mato, pero... Igli.
los ataques de tipo lucha lo afectaban. Sí, lo tengo que tirar al RAL. Esto al principio es un poco pero no es que después. Ah, 1100 pavos, ya soy millonario. Sevilla. Miembros de morado. Hostia, pero como no sean las cofres. Ah, pues o el partido de Podemos o los nazarenos de las cofradías. Que he dicho secta, pues eso me hace dudar si es Podemos o no. Bueno, ahora sí que vamos a dejar esto aquí, gente. Hemos conseguido ganar a Arturito y a Yanira. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.